Y en medicina legal se encuentra el cuerpo del indígena Ricardo García que murió por inmersión en el río Arauca y conocido en las redes sociales. Familiares esperan que medicina legal les entregue su cuerpo. La tarde anterior voluntarios del cuerpo de bomberos de Arauca trasladaron hasta la capital araucana al parecer el cuerpo del indígena Ricardo García conocido en las redes sociales que murió por inmersión en este afluente. El día de ayer conjunto con bomberos este, se hizo una diligencia desde las cinco de la mañana uh, al lugar de donde estaba asegurado el compañero Ricardo de la etnia Sicuani del pueblo eh, Corocito. Sin embargo, ayer eh, la, al mediodía, a la tipo doce y media, el CTI hizo el levantamiento, estamos esperando respuesta de cotajar los detalles de características de los familiares para que se haga la pronta entrega del, del difunto. Los familiares esperan que Medicina Legal realice todo el procedimiento para su identificación y entregar su cuerpo a su familia. Sí, realmente es eso es lo que estamos esperando del CTI, de la Policía Judicial, para que realmente podamos, digamos, cotejar que el compañero es, es Ricardo. Según el líder indígena, el cuerpo de este nativo se encuentra en estado de descomposición. El cuerpo fue hallado ya en, en un 40% ya afectado, sin embargo hay unas características muy particulares que lo identificó la... La mamá y los familiares, y sin embargo, estamos esperando respuestas de, del CTI. Al parecer, los familiares han asegurado que es el cuerpo de Ricardo García. Los familiares han dicho que sí es, pero entonces estamos esperando la, eh, la versión de, del CTI y usted sabe que eso se demora. Eh, tiene un tiempo de, de investigación para dar unos hechos reales. Los familiares de este nativo autorizaron a la oficina de asuntos indígenas del municipio de Arauca para que le den Cristiana Sepultura en el cementerio de la capital. En este momento los únicos que tienen cementerio indígena es el Resguardo Matecandela, por lo tanto el Resguardo El Zamuro manifiesta que lo enterremos aquí en el casco urbano, en el cementerio local. Las comunidades indígenas vienen trabajando con la creación de la Guardia Indígena en el municipio de Arauca. Ahorita estamos trabajando con la Guardia Indígena que realmente se notificó el año pasado, se creó la Guardia Indígena del municipio de Arauca, con ellos hemos hecho un buen trabajo en, digamos, de recuperación y de... Y de, de alojar estos niños, eh, adolescentes en, en cada uno de los recuerdos. Sin embargo, como este Ricardo era mayor de edad, era bajo su voluntad si él quería aceptar aquellas ayudas, digamos, de rehabilitación y de, y de integración a la comunidad. También hicieron una recomendación a los indígenas que deambulan por las calles para que no se arrojen al río Arauca.